El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con compras moderadas tras las subidas marcadas ayer por Wall Street y después de las compras en las bolsas asiáticas, donde se ha impuesto el verde. No obstante, los inversores están muy pendientes de los conflictos geopolíticos en esta última semana del año y de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha prorrogado este miércoles el impuesto a la banca y a las energéticas para 2024. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anticipado cambios en la Ley General de Presupuestos para que las energéticas se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas en proyectos industriales y de descarbonización. Tras el anuncio, las empresas energéticas como Acciona Energía o Solaria se han ubicado al frente del selectivo, acompañadas por Acciona, Unicaja y Repsol, mientras que las más bajistas han sido Grifols y Meliá. Sobre el impuesto a la banca, el Ejecutivo ha anticipado también una futura revisión para su plena integración en el sistema tributario a partir de 2025.